Y bueno, llegamos al tercer patrón mental que gobierna nuestras emociones, que tiene que ver con la acción. Simplemente con eso. De acuerdo a cómo actúes, te vas a sentir de una manera o te vas a sentir de otra. Esto abarca dos cosas: el comportamiento propiamente dicho y todo lo que refiere a la postura, al actuar como si, que es fundamental. La gente no sabe lo importante que es esto. Primero, vamos a lo más simple. A mí me gusta hablar de un lenguaje bien simple que me pueda entender, desde un vagabundo hasta un licenciado en psicología. No me gusta hablar con un lenguaje ortodoxo, psicoanalítico, de que dice, mirá todo lo que sabe ese chico, pero después te queda como diciendo, ¿qué entendiste? Nada, vos, yo tampoco. No, vamos a hablar bien simple, bien claro. En esta etapa, dijimos, se divide en dos, la acción propiamente dicha y por otro lado, el actuar como si, o la fisiología, la forma de pararse, la postura, la forma de respirar, la forma de hablar, engloba todo eso. El comportamiento es muy simple de entender, que son las cosas que hacemos. No actuamos de la misma manera cuando nos sentimos mal a cuando nos sentimos bien. Tiene lógica. Nos sentimos mal, queremos quedarnos encerrados, no queremos hacer planes con nadie, no queremos hablar con nadie, queremos estar todo el día en la cama, queremos dormir todo el tiempo. Vamos a dormir y nos levantamos con más sueño del que nos habíamos acostado. ¿Se sienten identificados? Bueno, y cuando están pasando un buen momento, se sienten bien. Al contrario, quieren hacer todo el tiempo cosas, quieren, están activos, están enérgicos, duermen 3-4 horas y no tienen sueño porque están totalmente en su sintonía. Se levantan ya con planes, pensando en cosas que pueden hacer, empiezan a soñar cada vez más grande, de una idea pasan a otra y están entusiasmados y están motivados. Ahora, la acción también puede modificar el estado de ánimo, esto está comprobado. Está comprobado con la actividad física, uno después de hacer actividad física se siente mejor. Está comprobado en cuando uno por ahí se siente medio bajón y viene un amigo, se pone a hablar, hacen algo, salen un poco del ambiente de la casa y ya se siente mejor. ¿Y qué hicieron? ¿Cambió el enfoque? No. ¿Cambió la interpretación? No. Por ahí pasó a la acción. Y ese es el tercer patrón que también gobierna nuestras emociones. Y por otro lado, el actuar como sí, que yo digo que es fundamental, refiere a que muchas veces ustedes entienden esto del enfoque, de la interpretación, pero estamos pasando una situación difícil. Y a veces se complica manejar el enfoque de manera consciente, manejar las interpretaciones de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a otra herramienta muy importante, que es el actuar como si. Y acá es importante que se planteen lo siguiente. Si yo en este momento estaría siendo, punto suspensivo, lo llenan con lo que ustedes quieran. Hagamos de cuenta que ustedes quieren mejorar en la confianza. Si yo en este momento fuera una persona confiada, ¿actuaría como estoy actuando? ¿Pensaría como estoy pensando? También puede servir para una persona que uno lo tenga como ejemplo, como un mentor. Si yo en este momento fuera Cristiano Ronaldo, ¿le pegaría a la pelota como le voy a pegar? Si yo en este momento fuera determinado actor, Brad Pitt, ¿me pararía como me estoy parando? Si yo en este momento fuera, llénenlo con el mentor que ustedes quieran, o no con alguien en particular, por ahí no tiene ningún mentor o nadie allá arriba como ejemplo, como un ideal. Llénenlo con la palabra que ustedes quieran. Si yo en este momento fuera más extrovertido, ¿estaría haciendo lo que estoy haciendo? ¿Haría lo que voy a hacer ahora en este momento? ¿Estaría pensando como pienso? ¿Estaría hablando como hablo? Claramente, si uno se hace esa pregunta en ese momento es porque no. ¿Qué haría si yo en este momento fuera una persona confiada? ¿Qué haría en este momento si fuera una persona extrovertida? ¿Qué haría en este momento si fuera una persona alegre? Hagamos de cuenta que están tristes y quieren pasar a estar alegres. Y por ahí les cuesta del lado de la interpretación o del lado del enfoque de modificar eso. Pasemos a actuar como si yo en este momento fuera una persona alegre. ¿Estaría encorvado así? ¿Estaría hablando así cabizbajo? No, estaría contento, estaría efusivo, estaría con una postura de alegre, estaría mucho más enérgico. Bueno, empieza a actuar como si, empieza a dibujar una sonrisa por más que no la tenga. Manténganla durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué va a pasar? Al poco tiempo, y esto no es un relojito de le aseguro que a los 6 minutos, esto difiere de cada persona, a veces a los 2 minutos, a veces al minuto, a veces a los 30 segundos, a veces a los 15 minutos, a veces a las 2 horas. Pero si uno lo mantiene, va a llegar un punto en que va a hacer el clic y ya va a estar viviendo realmente en el estado de ánimo que estaba engañando a su cabeza. El cerebro no distingue la realidad de la fantasía en lo que es vivenciar las sensaciones. Ya está comprobado que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía cuando hablamos de sensaciones, de vivenciar cosas. Hay técnicas que se están usando hoy en día con deportistas de alta gama, más que nada en maratonistas, en corredores, para mejorar su versión actual a través de la visualización, a través de vivenciar mentalmente como si lo estuvieran haciendo. Eso se graba de tal manera que el cerebro ya lo toma como tal en el momento presente. Vamos a lo nuestro. Si ustedes empiezan a actuar como si,
punto suspensivo, llenándolo con la palabra, con el adjetivo o con lo que ustedes quieran, llega un momento, si lo mantienen en el tiempo, en que la persona que estaba deprimida cambia alegre y sin ningún motivo aparente. Y después la mente empieza a buscar motivos aparentes reales por los cuales estar feliz. Y está realmente feliz. Y dice, no, ahora estoy feliz por esto, esto y esto. Aunque en realidad, si hubiera seguido en ese estado, si hubiera continuado con ese estado negativo, no solo que no hubiera visto eso, sino que si lo hubiese visto, no lo hubiese tomado como tal. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Uno mira la vida de acuerdo a las gafas que tiene puestas en ese momento. Si uno está deprimido, va a ver todas cosas, por lo cual sentirse aún más deprimido. Si uno está enojado, va a encontrar más situaciones en la vida que lo enojen aún más. Si uno se está quejando, va a encontrar más situaciones en la vida por las cuales quejarse. Si uno está agradecido, por el contrario, va a encontrar día a día más situaciones por las cuales estar agradecido. Por eso es tan importante el enfoque, por eso es tan importante la interpretación que uno hace de lo que le está pasando y por eso es tan importante las acciones que uno está haciendo. Espero que estos tres patrones mentales les hayan servido y por sobre todas las cosas que lo apliquen para poder sentirse bien y para poder manejar sus emociones. Ahora, actúen como si les hubiese encantado este video. Gracias.